Hola, mi nombre es Lucía Villarreal. Bienvenidas de nuevo a mi canal de YouTube. En este canal estaremos pasando videos acerca de manualidades. Haremos manualidades para casa, accesorios para casa. Haremos accesorios para niñas y bebés e inclusive para novias. Comenzamos. El día de hoy haremos esta actividad. Es un broche para niñas con un poco de decoración navideña. Está hermosísimo. Entonces, el material que estaremos utilizando son dos hojas de fieltro, una roja y una verde, una pinza metálica, tijeras, un palito de madera, marcador, pluma, pintura para uñas color blanca y listón abarrotador rojo y pistola de silicón. La pistola de silicón la pueden conseguir en cualquier papelería, mercería e inclusive en ferreterías. Nuestro primer paso va a ser dibujar las hojitas que tenemos aquí. Entonces, tomas tu pluma y comienzas a dibujar. Es bien sencillo. Las hojas no tienen que estar perfectas. Como cada quien sepa hacerlas, está genial. Ahora, comenzamos a cortar. Una vez que termines de cortar, agarras tu hoja ya cortada y la vas a poner arriba del fieltro y vas a empezar a calcar la misma figura. Esto para que las dos hojitas queden lo más parecidas posibles entre sí. Igual, continúas cortando. Ya que terminas de cortar, vas a agarrar tus dos hojitas y ahora vas a hacer unos circulitos de color rojo. Igual es muy sencillo, agarras la pluma. No importa si se mancha todo porque todo de pluma negra, porque como quiera las puedes voltear y eso ya no se va a ver al final. Entonces, cortas, empiezas a cortar cada una. Y repites este paso tres veces. Tenemos una. Ahora, ya que tienes tus tres bolitas listas, ahora vamos a dibujar las hojitas. Tomas tu marcador y comienzas a dibujar. Es muy sencillo, va a ser una rayita. Inclusive estas rayitas las puedes hacer con hilo y aguja. Es otra opción. O con marcador, a lo mejor un marcador un poquito más fino de la punta, lo que sea. Total, tienes tus hojitas, tus tres bolitas más bien. Este siguiente paso es, vamos a forrar la pinza metálica que tenemos. Agarras la pistolita de silicón, pones una rayita. Tomas el listón y la forras y cortamos. Ya que tenemos la pincita lista, ahora vamos a pegarle las hojitas. Entonces se le pone nada más silicón en la parte de abajo. Pega una hojita y luego hojita número 2. Ya que tenemos las dos hojitas pegadas, ahora vamos a pegar los circulitos rojos. Bueno, una vez que ya tenemos pegados los circulitos, vamos a hacer el último paso, que es decorar el listón. Entonces vas a agarrar la pintura de uñas, color blanco, el esmalte, y con el palito de madera empezamos a decorar, ¿ok? Entonces vas a agarrar
cintura, empiezas a poner lo que son los puntitos. Bueno, y así te vas hasta que quede tu producto terminado. Ok, ahora no te olvides de dejarnos tus comentarios, dudas, preguntas en la parte de abajo. Estamos aquí para responderte cualquier cosa que necesites. Acuérdate también de suscribirte para estar al pendiente de todos nuestros videos. Thanks for watching.